So entonces escuchar de nuevo Think, pensar see this meaning here. si hay, eh, tiene un sentido this, todo esto que hemos estado hablando si hay algo que nos yeah. podemos llevar para usar en nuestra vida entonces vamos a mirar el nivel más profundo deepest cheat. el que no sé, el, el mayor engaño deepest delusion o delusión, ilusión, Misconception, concepción errónea, eh, emoción perturbadora, like 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 Pues la que conforma todo lo demás, mm. me gusta pensar en esto como jerarquías, y entonces esta mm. sería como de, la que, de donde se forman, la que está por debajo, que es mm. que de donde se forman el resto. ¿Es en este punto que el diverge de los Hindus. Entonces, eh, en este punto es en donde hay una eh, divergencia con el hinduismo. Specifically in relation to his own personal experiential findings about the very nature of the self. Y tiene que ver con el propio descubrimiento del Buda en cuanto a la naturaleza del yo. And then indeed the very nature of everything. Y de hecho la naturaleza mm. de todo. Mm. So because this law is so primordial. Como esta vida es tan primordial... To eh, mentira, perdona. Como esta eh, mentira es tan primordial es But, difícil yeah. de reconocer. Already, Pero lo que ya hemos hecho reflexionando sobre el karma nos ayuda, nos prepara para comprender mm. esta visión eh, de, más profunda mm. Because the context in which it's really good to understand this view is in the context of it, what they call the two truths. Y el contexto en el que comprender esta esta es eh, en relación a las mm. dos verdades. How things exist conventionally. Lo que existe convencionalmente. And how things exist ultimately. Y que nada existe a nivel mm. último. So looking at the at the, at, at the phenomenon called I, the conventional phenomenon called I or self. Or person, these words are all synonymous. Entonces vamos a ver el fenómeno que llamamos yo o persona entidad. Yeah. todo esto son sinónimos. Yeah. The of the I, La realidad convencional del yo. El nivel básico de esta realidad convencional. And the, and the

Y el Buda nos dice que todo en, en el universo existe convencionalmente, in upon dependiendo de diversos factores. Very, a, a three, y vamos a, podemos distinguir tres niveles del surgir dependiente. So la Mayese cita, you know, English, so it in Spanish, utilizando su inglés tan particular, como, eh, a ver si podemos poner, usarlo en yeah. español, el surgir dependiente no like es el rey de la lógica. Dice que en inglés este término de lógicas no, o lógica no se utiliza. So, the king of logics to prove emptiness. Entonces, es el rey de la lógica para probar eh, la vacuidad. Yeah. And this is very much understanding the two types of meditation. Y esto también eh, nos, eh, necesitamos para esto los dos tipos de meditación. Help, help y, y espero que comprendamos cómo llevar a cabo este trabajo. El, el poner estos dos conjuntamente. Uno de los ejemplos eh, de en cuanto al surgir dependiente en relación con el yo. Is the law of cause and effect? es eh, la ley de causa y efecto, karma. el karma. So about the law of cause and effect, Entonces, pensar sobre la ley de causa y efecto, de cómo este yo product, es el producto de todas esas causas previas en esta continuidad eh, de la mente. Mm. Y esto contrarresta la visión del ego that says, I didn't ask to get born. que dice yo no pedí que me trajeran It's a este mundo y no es mi falta es la falta de mi padre de mi madre del jefe de Jake etcétera. So thinking about karma pensar sobre el karma, arising, que es un surgir dependiente, es una forma uh, poderosa de eh, aflojar uh -huh. esa especie de nudo del pobrecito yo. So school, grade, you know, one, school, karma, Entonces, en la escuela primaria, el karma... Really prepara nuestra mente, adiestra nuestra mente eh, en este concepto del surgir dependiente. Y en este nivel, el, el, el surgir dependiente que the, se muestra es muy sencillo, that this I eh, que este yo is the product es el producto of previous causes. de causas previas. No. In, in my own consciousness. En mi propia conciencia. Yeah, yeah, like so Entonces, cuando vas a la, second, una escuela secundaria o superior, the middle scope of the Lam Rim, cuando descubres el LANRIM, cuando eh, entras en contacto con las causas reales de sufrimiento, todas estas neurosis sí. entonces comprendiendo este punto vital eh, que hemos estado hablando que la primera función o característica de estas neurosis es mentirnos eh, de todas estas concepciones erróneas que no son cogniciones válidas This huge? Hugely prepares us. Esto nos prepara eh, mucho to now comprehend um, the deepest misconception. Para comprender la concepción errónea mm -hmm. más profunda. Known as as ego grasping. Que coloquialmente diríamos el aferramiento al ego. This primordial misconception. Esta concepción errónea primordial. That gets the very fundamental, the very, gets, gets <coughs> wrong the very Actual status of the eye. Que es. ¿Y se qué? So this ignorance, this deepest delusion. Ya yeah, esta, eh, esta delusión profunda. Deepest, yeah, deepest es, misconception. Es la, más, la concepción big errónea liar, más profunda, la gran mentira. Big invalid, uh, cognition. La el, <sighs> la gran cognición inválida. Cuando se cae mal. Cuando okay, what well, it exaggerates. Okay, delusions all—all all the, all the misconceptions exaggerate. Es decir, todas las so attachment will exaggerate the deliciousness of the cup. And let's say it's Jake's cup, and he y, left it behind when he left me for a younger version. una versión más joven. And now suddenly it looks like an ugly cup. Entonces de repente me parece una taza horrible. So over, over, Entonces mi aversión va a exagerar las, lo desagradable de esa taza. Marigpa, Pero la ignorancia, ma, marigpa, eh, eh, el, la, la, no, said, la ignorancia, grasping, que coloquialmente diríamos el, el aferramiento al ego. Es la que forma estas dos mentiras and causes me to see y hace que yo vea a delicious cup una taza preciosa out there, ahí mismo, from fuera own su, side, por su propio lado, and por sí misma, not depending on anything else. Sí, que no dependiente de ninguna otra cosa. Entonces vamos a ver el objeto no taza en yeah. sí mismo. So, nosotros somos un ejemplo de ese tipo de fenómeno. No somos we're not una a taza, clock, no somos un reloj, toilet, no somos un váter, well, I think we're a toilet sometimes, aunque pensamos así a veces, but we are a person. pero somos una Conve persona. Así so que establecemos convencionalmente. Entonces vamos a establecer lo que es persona a nivel concreto. Okay, you know, Aunque no sé exactamente la definición de persona, pero asuma, asumamos, tomemos como concepto que sí, somos personas. The Buddha would say there are trillions of persons. El Buda diría: son, hay trillones de personas. Person. Un Buda es una An persona. Person. Una hormiga es una persona. Person. Un ser infernal es una persona. Entonces, desde el ser infernal hasta los que son Budas, mm -hmm. hay un amplio espectro de seres que llamamos personas. Ok, entonces. So, okay. So, These levels of dependence are rising. There's many, many. Okay, in Buddhist teachings, there are many different viewpoints that have been cultivated by the different Buddhists in different cultures over the centuries about exactly how things exist and how they don't. Entonces, a lo largo de los siglos, en las eh, culturas budistas o las filosofías budistas, hay diferentes, mm. Eh, mm, Interpretaciones o visiones respecto right. a lo que son los seres y los fenómenos. So pero digamos, of eh, en, re, en relación a la, al surgir dependiente, pero los podemos eh, condensar en tres. El, en cuanto a cómo las cosas existen convencionalmente. Yeah. Yeah. Now, so like cup, y como hemos hablado de la, discutido de Before la taza.

Okay, so we have the the phenomenon called person. Entonces tenemos el llamado persona. So like I said, the first level of dependent arising which is really excellent for us to think about. Entonces el primer nivel de surgir dependiente que es, ex es excelente para nosotros el que reflexionemos yeah, en this, ello. Uh, I, este fenómeno llamado yo es el producto de previas de causas previas. So victim, no as as Entonces esto eh, podemos ver claramente que contrarresta ese concepto de nosotros yeah. como víctimas inocentes yeah. que no hemos hecho. Nada para que sean así las cosas. so for most of the Buddhist schools la mayoría de las escuelas budistas that's called, that's called gr uh, gross selflessness selflessness in general is a synonym with emptiness a la mayoría de las escuelas a esto le llamarían la ausencia de entidad burda pero si hablamos de la visión Madhyamika Prasangika, que es la que right. los lamas nos enseñan, way consequentialist. Eh, que son la escuela consecuencialista del camino medio, y que todos coinciden en que yes. esa presentación yeah. de la Madhyamika yeah. Prasangika yeah. es la, eh, la presentación real de cómo existen yes. las cosas de acuerdo al Perfect. Buda. Then this is merely counteracting, it's merely y esa, Sub, sería, sorry, merely esa sería la visión meramente de la impermanencia sutil. Yeah. So view, Entonces la siguiente. Visión, la mayoría de las escuelas subtle selflessness, La a ver, subtle selflessness, la ausencia, perdón, la ausencia yeah. de entidad sutil. Yeah es el significado de vacuidad. The view we're discussing here, la visión que aquí discutimos, it's merely estamos hablando solamente de la ausencia de entidad It a nivel extremely burdo. Tasty to understand. Y es increíblemente sabroso okay. comprender. Okay. It goes like this. Y es así. Everything that exists in the universe, everything, cells and peanuts and buddhas and microphones todo lo que existe en el en el universo yo los cacahuetes el micrófono existe exists independent upon dependiendo de parts de sus partes we say in english bits and pieces de sus de sus partes even the say it in english take to inspect bits and pieces it's a silly term but it means de trozos y piezas Well, everything's got bits and pieces, you know? Bueno, por pues eso. Y sounds suena kind of yeah, okay, todo made of parts. Who cares? Okay, ¿quién le importa de partes? But this has got amazing meaning, extremely important Pero meaning Tiene un sentido eh, muy importante yeah. para comprender la vacuidad. So, so what Buddha saying is this. Lo que Luda dice es, well, let's establish first. Vamos a establecer primero eye, este yo. Person eye, esta persona oh, sorry, a la que this, this an a person. y, eh, señalamos este fenómeno llama persona. So, view, usando la visión del Buda. Las dos partes principales. Here, aquí. Body and mind. Son cuerpo y mente. Todos vamos a aceptar so, eso. A is made up of body and mind. Es decir, una persona está formada por cuerpo y mente. The thoughts, y obviamente, cuando miramos la mente, son millones de partes, los and pensamientos, the and the, and the las consciencias sensoriales. The son las partes de la mente. Y eh, luego el cuerpo. Clearly, lots of parts. Claramente hay yeah. un montón de partes. A bit, there? Es decir, un montón de trozos en el cuerpo, yeah. eh, las diferentes órganos, sustancias, etcétera. So el Buda dice que debido this a esta ignorancia, esta aferramiento al, el, valid, a esta, eh, esta cognición eh, primordial inválida. <sighs> Debido a esto, We totally believe com creemos completamente is, que hay, among these parts, entre estas yeah, partes, y esa es my, la. My eye doesn't include this, does it? Mi yo no incluye la, la know, silla, el mango this de. La, here. sino todo esto. Among these parts in here, que entre todas estas partes aquí, eh, sin duda, definitivamente a part, hay una parte a main part, principal, jefe, part, el like landlord. Como el señor As my del, friend says, como mi amigo Pende dice hand in hand with the other parts, que trabaja mano a mano con las otras partes, part, hay una parte part y esa parte called, se le llama I. yo. We believe this with absolute certainty. Y creemos en esto con una total certeza. Upon this basis, on this Toda nuestra conducta es de acuerdo a esta todo nuestro mundo describe esta concepción. All our todos nuestros pensamientos también son una expresión. Y todos los seres en el universo tienen is esta idea. Y esta so todavía, the subtlest todavía no hemos llegado a la visión más sutil. Pero es extremadamente interesante que es extremadamente interesante contemplarla so pero vamos a analizarla porque el Buda nos dice no seas tonto no hay ninguna parte que exista así y no la necesitas so we just what he says. entonces eh, es un poco como creer eh, que no podemos creer we can't believe. No. No podemos creer lo que dice. To it. Tenemos que comprobarlo. It Me parece absurdo. So he says, to y si él nos dice, busca por ello, investiga. Dice, hay muchas partes aquí. Si hay una parte, y escucha las palabras, una parte enough. que es el yo, la tendríamos que poder encontrar. Says, Pero él dice, no hay. But we have to search. Pero aún así tienes que comprobarlo. So how do we do that? ¿Cómo lo haces? Y ese es this is a really important point now. Es un punto importante. Let's say you don't know what a handbag is. Digamos que no sabes lo que es un bolso. never heard of a handbag. Nunca has escuchado sobre eh, y si te pido, por favor, ¿me puedes traer el bolso que me lo he dejado en el comedor? Well, as as you don't know what a is, si no sabes lo que es un bolso, you don't know what you're for. podrás buscar durante millones de años que no encontrarás un bolso porque ni, ni, ni serás conscientes de que ahí no hay un bolso. Entonces, antes de poder buscar por el bolso que te has dejado en algún sitio, it's pretty obvious. es muy obvio You've got to first establish what a handbag is. que lo primero es que tienes que establecer qué Why es un bolso, porque a menos que hagas eso, oh, you're, you're, it's easy. eso es fácil. You look around, o sea, una vez lo una vez sepas lo que es un bolso, entonces vas you al sitio, miras por todas partes y ya sabes, ya sabes lo que estás buscando y vas a, a descubrir dos You'll cosas rápidamente. Handbag, o bien encuentras el bolso, bolso Robina, y dices, toma Robina, aquí está. O dirás con total certeza: no, no hay ningún bolso. But, so to, uh, to Pero lo primero que tienes es que establecer que es bolso. qué es un bolso. ¿Qué es un bolso?

O sea, estaba todo en negro. Blank. Eh, estabas completamente como what, what Was sin a tener ni idea exercise? de lo que estabas buscando. Me pareció un ejercicio And estúpido. Y ahora aquí estoy después de 40 años que quizás empiezo a saber teóricamente If it, what... exist, now, years, words, it if it did exist now Bueno pues ahora ya <laughs> puedo decir las palabras de lo que sería si es que sí yo. Lama, says, Como dice la Mayese, una vez estableces lo que crees que es un yo independiente, in a entonces en un segundo realizas la vacuidad. And once what is, y una vez estableces lo que es un bolso, vas a poder afirmar fácilmente si está el bolso en ese lugar o no, es muy okay. obvio. So then if si el te dice búscalo y estamos discutiendo ese ni segundo nivel del surgir dependiente el yo existe in upon its parts. en dependencia de sus partes says, pero también dice will find pero no vas a encontrar among those parts. ningún yo entre esas partes o siendo uno con o separado de this is the, this is, these words estas palabras are are the job we have to do. están eh, expresando el sí. trabajo com, completo que tenemos sí. que hacer. Pero el primer paso, es, si, 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 vas, here, si vas a buscar un yo entre todos estos que Tienes que establecer eh, lo que sería ese yo si en verdad existiera. Esa es la parte más difícil. Este es el primer paso. Vamos a hacer un par de análisis. Yo te digo que yo tengo ahí un reloj, un termómetro, I have a thermos, a table, and a clock. Que ahí tengo una mesa, un reloj, y el termo. It's a statement of convention, isn't it? Esa es una afirmación de algo que está ahí convencionalmente. So because the sound is coming from this voice... Y como viene el sonido de esta voz... mis ojos van hacia allá. To, y entonces es cosa vuestra el que reafirméis si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. A nivel convencional. So entonces vais a ver esto. Oh, a eso es el termo. Eso es la el, el reloj y eso es la mesa. Ahora hay eh, un cuarto fenómeno. I, eh, que yo no he hablado, que soy yo the, 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 you know, the, the, the la cosa I aquí, el yo table, tengo una mesa clock, reloj and y termo y entonces diréis, es verdad Robina estoy de acuerdo It's a exercise, es un ejercicio muy simple so the point here aquí el punto is that we, if that's a true statement, es que si eso es una afirmación verdadera there. ese es el They punto to, tenemos que encontrar cuatro separate Cosas separadas. De cuatro fenómenos separados. Cuatro fenómenos que son independientes uno del otro. ¿Por qué aquí es tan importante eso de, de, de independencia eh, La independencia de uno con otro es muy simple. Porque el, ro, el, el reloj se puede romper. La mesa funciona bien. So the Entonces aquí tengo un termo so y aquí está Rodina. So Entonces en el sentido sen, we can sencillo we can podemos pensar four que hay cuatro fenómenos separados que no dependen de, eh, uno del otro para su existencia. Podemos hablar así. Y podemos decir es verdad. Here, y en este contexto aquí, of, of, of independent, independent. Este es el significado dependent de arising. eh depending on rising. Dependen o independent, depending on rising or independent. Interdependent or Este es el significado de independiente uh, uh, o de uh, surgir dependientemente. Okay, se me agua por ese es. Lo que el Buda dice es one way the eye, una de las formas en las que el aferramiento al ego and is confunde expressed el yo es lo que in se expresa en nuestro lenguaje. We percent, like I said before, Creemos un 100%, como antes he dicho, that is a part que hay una parte that's que es independiente parts. de las otras. And that part's I. Y esa parte se le We llama yo, like que es el jefe. The landlord. El señor de que owner. gobierna el, el propietario. The pu the puppeteer. El propietario. The puppeteer. Sí, propietario. No, no puppeteer. Ah, no, perdonar. Pro Ale. Pues eso. Eso, pues ya está. Entonces, eso es lo que el Buda dice y tenemos que ver si es así. Perdona, no sé si Entonces, tienes que hacer aquí el mismo análisis y otro ejemplo. Te diré: Yo tengo una nariz y una una mano y un pie. Para probar, eh, daros una prueba válida de que eso existe así convencionalmente, eh, hacemos lo mismo. A, dice, so, I ¿Cuántos fenómenos he mencionado? ¿Cuántos fenómenos he mencionado? ¿Cuántos fenómenos he mencionado? repetir la frase que he dicho What I say? No, say the whole <coughs> Toda la frase que repitáis toda la frase The whole sentence Yes yeah, so who's speaking I, uh, uh, so, so I is the first phenomenon Yes. Uh, repeat I know second phenomenon uh -huh. a third phenomenon uh -huh. and a fourth, fourth. Entonces son cuatro los fenómenos. Four yo tengo Same tengo... four phenomena, yes. Same, isn't it? Four phenomena. Yes. you agree you agree good Entonces son We cuatro los fenómenos. Now, true, yo tengo una nariz, un, una mano y un pie. Y entonces son cuatro los fenómenos y confirmamos que es verdad a nivel convencional. Tenemos que encontrar cuatro fenómenos, cuatro fenómenos separados: cuatro fenómenos exist que existen sin depender de los otros. Entonces, en un sentido a un nivel okay, convencional pie, eh, puedo decir ok, esto es mi pie y puedo cortarlo o mi, hand does, mi my mano hand. aunque me he quitado el you pie a, level? a un nivel sencillo estáis de acuerdo the, en esto? a un nivel aceptáis esto Lucas, My hand can still pick up my tea, can't it? Entonces, so, my hand in this function of a hand, the function of a hand is to hold my tea, let's say, with its digits to hold things. Do you agree? Entonces, la función de mi mano es sostener ese té. Oh! Sorry, good sign. Don't worry. It's just, it's just water. Don't worry about it. Don't get distracted. Stay there. Leave it. It's just water. No, no, yeah. Leave it's it. better to Why? Clean, uh, It's water. It's, yeah, yeah, but because this becomes bad if you don't don't. Oh, does it? Okay, better stop it. Yeah. We'll wait and we'll clean it up. It's a very good sign. Sí, ponlo ahí. Your purification or mine, one or the other, maybe both, I'm not sure. <laughs> so you know my foot can sí. work totally and I'll wait till you've done it otherwise vale, I get. Can I have something to mop me up too? Or I can maybe mop up the floor instead. Give me some <laughs> excuse me. Thank you very much. Okay. Just do it roughly. All right. I mean not roughly, do it properly then. Okay. Excuse me. There we go.

A nivel convencional, tenemos que establecer lo mismo aquí, con los cuatro fenómenos. Cada uno de ellos no depende de los otros fenómenos para su función. Y esa es la definición de que no hay más de cuatro Cuatro cosas. Porque si no hay más palabras, no he descrito yeah. más fenómenos. Solamente están esas opciones. So <laughs> there's the foot. There's La mano. There's the nose. La nariz. So now we have to find, y El cuarto fenómeno. And this phenomenon is called eye. Ese fenómeno se le llama yo. And if it does get to this conventionally. Y si va a existir convencionalmente tenemos que ser capaces de señalarlo. Entonces, Tenemos que señalar un fenómeno llamado yo. Que no depende de su pie. O de su mano. O de su nariz. O de su pp. O, o, o de su rodilla, de la caca and all the other de las otras partes. That's the job. Ese es el trabajo. We there is one. Y nosotros creemos que hay un oh, yo. I have a hand. yo tengo una mano. parece que son They dos. Cut dos, my hand dos. Off. Parece que son como dos cosas. You know, una barbilla, eh, un pecho, como dice la Mayese, incluso aunque nos cortaran así en piezas, que seguimos pidiendo verdaderamente en que hay un yo que está siendo cortado, porque es como que parece que el yo es el, el dueño de todas esas piezas. En la sensación que tenemos, have, en, la, en la creencia que tenemos, analysis, really do, es que si hacemos este análisis, es una buena meditación para llevar a cabo. Eh, empezar a of quitarnos the of the body, into little piles. las partes, los trozos del But cuerpo. The the mind, Entonces lo mismo vamos the a la mente. Thoughts, the los pensamientos virtuosos. Los engaños, los ponemos todos the por ahí. We have, the we have. Las, la sensación que tenemos, eh, por la creencia que tenemos. The, the, what will be left lo que, da, que quedaría is the owner. es el propietario, el dueño. Entonces deberíamos de poder encontrar finalmente el sitio que ha estado siempre como dirigiendo la marioneta. ¿No es así como nos sentimos? Well, Podemos oír las palabras. Says, you know Pero lo que el Buda dice, no seas tonto, eh, no existe y además no necesitas que exista. Parece ridículo. So, okay, Entonces, ¿algunas y entonces la sugerencia I, be, de, lo que, de, de, lo de lo que podría ser ese yo y cuál es su función. Because everything that Porque todo lo que existe has to have a tiene que tener una función eh, que se tiene que determinar. So what be the function of this part ¿Cuál sería la función de, esas par de, of this part I? de esa parte llamada yo? Any thoughts, any suggestions? Eh, Tenéis alguna eh, sugerencia, a ver, Lucas. Um, I guess it would be the the vehicle or that which transcends into the next life. That's consciousness. Puedes, eh, por favor, en español también. Sería aquello que el vehículo yeah. o aquello que trasciende de una vida a otra. Entonces, ella dice que eso es la conciencia. Okay, Pero eso sería para mí, sería el yo. Entonces, la mayoría de las eh, escuelas filosóficas budistas dirían que, que el yo nominarían al yo sobre la conciencia. But with this school, the argument is very clear. Muy, okay. claro. So, you're suggesting that the consciousness is the I. But mm. I've heard in, in other talks that you've done, it is as if... Yeah, they'll don't is... leap there yet. That's, that's way too advanced. Don't go there oh. yet. <laughs> we'll get there in a minute. Don't go there. So you're suggesting the I is your, con is your, your consciousness, is your I. Is that Tú what you're suggesting? that your okay, conciencia is the I. Okay, but let's we first establish what the I was in the beginning, didn't we? Vamos a Conventionally. Que a nivel que es the el the yo. word I yo, is what, in this case, Lucas, en este caso, Lucas the term Lucas, el is Lucas, synonymous with his I, okay? The general knowing that's the name of the phenomenon over there. Que el de ese allí fuera, so... Estamos de acuerdo en que Lucas está compuesto de dos Lucas partes. Lucas existe en dependencia de sus partes, cuerpo y mente. Ahora tenemos que decidir, porque si decimos que el yo es el, la conciencia, y que, eh, a ver, I equals, mine. My, I equals mind. Si el yo es, la, es lo mismo que la mente. I, y la mente es equivalente al yo. So, esas dos palabras. Utilizamos esas dos so palabras then, para un fenómeno. Say, Entonces, ¿por qué tendríamos que decir yo tengo una mente? Sería innecesario. Si, son, si yo y mente es lo mismo. Porque eh, estaríamos eh, estamos oh, creemos que. Anger que hay un yo que posee la mente decimos, yo soy muy inteligente yo me enfado pero si tú estás diciendo que literalmente yo y mente es lo mismo es lo mismo que decir yo tengo un yo mente tiene una mente y solamente es un fenómeno y cuando vemos que decimos que el yo es una parte de, que la mente es una parte del yo creo que ha dicho, ya no sé Vale. Entonces, es yes, precisely. Entonces es ilógico. Otro análisis. Que también lo encuentro eh, útil para mostrar que no necesitamos ese yo que gobierne todo. So, el nombre de esta acción es Robina, que sostiene una taza. So let's, let's I've how to do it. Entonces digamos que si me he olvidado cómo hacerlo. Tendríamos que so entrenarnos. Tendríamos que empezar a nominar cada una de estas partes y empezar a llevar a cabo esa acción. You agree? Yeah. That is so, acuerdo? if you have to build a building, you've got to write down all the bits and pieces. There'll be millions of bits and pieces. Screw this, wood that, concrete, roof. And you put them all together, and then you have a phenomenon called a house. Well, here, there's all these, an action called a being a holding a cup in a right hand. It's made of many different bits and pieces, isn't it? In order to play their role together, yeah? Entonces, esta acción de Robina, estar aquí dentro sosteniendo una taza, está compuesta de muchas, muchas partes. Igual que una casa, pues está, está compuesta de, también de muchas partes. Entonces, uno ve todas estas partes y trozos de mi cuerpo y el trabajo de cada una de estas piezas. This index, finger does that. the pinky does this. the little one, little finger does that. the wrist, the this the elbow, the that. many, many, many bits and pieces of the mind involved, the body involved, right? las diferentes eh, piezas del antebrazo, el brazo en los dedos, yeah. cada uno de los dedos, la función que hace muchos trozos y piezas. Now estáis de acuerdo? Piece. Is the mind, isn't it? Y la parte crucial es la mente. Porque probablemente it? si fuera un cuerpo muerto no podría sostener so, la taza. Entonces, claro que la mente juega un papel. Well, en primer lugar la conciencia visual eh, también la conciencia auditiva que, eso, que puedo escuchar que puedo escuchar las instrucciones y luego muchas partes de mi conciencia mental y principalmente en este caso serían los diferentes estados neutrales de la mente aquí en estos momentos las partes virtuosas y no virtuosas de la mente no tienen un gran papel la primera tiene que ser ese estado de la mente llamado intención, que es uno de tantos estados mentales In the mental consciousness, en la conciencia mental, the thought. Eh, el pensamiento. We're talking concepts here. Eh, aquí hablamos de conceptos: intention. intención. That's called y esa es la intención que dice voy a sostener la taza con mi mano derecha. También tenemos que tener ese otro aspecto mental, la discriminación, que está funcionando cada segundo eh, que, eh, sorry, y, que, y que te permite conocer las instrucciones y que te permite distinguir entre el dedo gordo el anular etc entonces es un estado mental crucial y luego por otro lado necesitamos también de la atención la concentración una buena, el buen recuerdo de no olvidar lo que me estás diciendo comunicamos es decir son muchas las partes de mi mente que trabajan conjuntamente con muchas partes del cuerpo para cada acción, para esta acción que decimos, Robina sostiene con su mano derecha esta taza. Y ahora mi pregunta es: ¿Qué papel queda? Para esa parte llamada yo. Que las otras partes están haciendo. What role is left over for the part called I that the other parts of body and mind aren't doing? ¿Qué papel queda para esa parte del yo que eh, que, que la, tu cuerpo y tu mente no están haciendo? That's Esa es la pregunta. ¿Qué papel le queda? ¿Any le han answers, dejado? ¿Tienes alguna they, sugerencia? Part, Buddha exist, recordar, recordar que el Buda dice que, eso, que esa parte no existe, pero nosotros sí. Entonces, mm -hmm. si es así, ¿qué papel está jugando ese yo que no estén realizando las otras partes de tu cuerpo y mente? Entonces, ¿quién se entonces, ¿quién es quien se ilumina? Antes de eh, contestar we'll esa pregunta, eh, quiere Try. que se conteste, que intentéis contestar. You're, you're agreeing with already. Eh, eh, Quiere que intenta, eh, quiere que contestéis a pregunta porque tal como tú preguntas parece que ya estás de acuerdo con lo que es iluminar. Eh, luego te lo contestaré fácilmente. Pero vamos a ver esto. ahora. So ¿Alguna of qué rol this part might play? Did alguna you sugerencia respecto a qué papel está desempeñando esa parte que llamamos yo que no desempeña en tu cuerpo o tu mente awareness? Eh, ser consciente okay, awareness is a part of the mind. eso es una parte de la mente so y eso ya hemos hablado part of the mind. No es parte de la mente part of the mind. decisión también es una parte that's, de la mente That's intention, literally intention. Perdona que Observe, ob, uh, observing. That's that's mind. Eso también es mente. All of these are functions of our mind. Todos esos son funciones de la not mente. Not function of a thing called I. No son funciones de lo que But llamamos que... yo. So the answer to the question is, which we all think is, it's the one that does the deciding, the boss, the one that oversees it, all the actions and makes sure everything's going nicely. That's the same as a creator. That's the view. They're the same philosophical position: the one of a creator that runs the universe, and the one of a boss I and here that runs this universe. That's the philosophical view of ego grasping that Buddha disagrees with. Bueno, a ver si logro. <laughs> Entonces, la respuesta sería como eh, el creador. Es decir, a uno como creador que pensamos ese yo que es como el jefe que está determinando lo que hay que hacer. Es como la visión de, que, de, de, de un yo como creador. Sí, Algo así. ¿eh? Que esa sería la posición, nuestra This posición filosófica, view, nuestra visión dualista boss, de que tiene que haber un jefe, creator, un creador, and and que gobierna el mundo, premia y castiga. Y lo mismo soul, sucede aquí, el alma, el yo, que gobierna todo, que eh, es el dueño de la mano que observa la respiración, se va a dormir, se levanta y se enfada o que ama. Nuestras palabras expresan estas visiones dualistas. Podemos oírlo. Con este análisis lo que probamos que no hay. Es que no hay, be, no puede haber, never has been, ni nunca ha habido a like that. algo parecido, a piece like that. una pieza como a tal. Like eh, um, what? Um, like un fenómeno de, de esa categoría. So ¿Alguna pregunta? Any incluso a nivel intelectual es difícil de pescar. ¿Sí? ¿Qué? Give the mic. A ver, alguien que tenía una pregunta por ahí. Cuidado. Ah. This is not the yet, okay? Y todavía no hemos llegado al más sutil. Eh, que a mí me impactó mucho eh, que el venerable Robina dijo que incluso no lo necesitas. No lo necesitas. Ah. Eh, porque de alguna forma uno dice, bueno, ¿y entonces qué? y lamentablemente a veces usamos el budismo para mejorar las condiciones de la cárcel, para ponerle aire acondicionado, para sentirnos mejor, para pero no para salir de la cárcel, es decir, eh, gracias Rubina, gracias por no necesito uh -huh. She said that uh, she liked it when you said that Buddha mentioned that we don't need Uh -huh. uh, any that uh, boss. that yeah, boss yeah, yeah, right. okay. because sometimes we use our knowledge in buddhism to be more comfortable in the prison oh, rather see. of sansara oh, rather than to generate the wish to mm. live to escape oh i see okay that's interesting then thank you that's interesting but it's kind of scary so it's the same with the creator one Es lo mismo como que con el It's, creador. That back to time, porque básicamente el Buda nos dice que la conciencia eh, no yeah. tiene principio. And those y lo que va en esas conciencias crea el futuro. But got this extra piece a boss, pero tenemos esa pieza extra, el jefe, y nuestras acciones resultados. Y que, de hecho, nuestras acciones traen resultados. Pero, entonces, but, but pero aquí el jefe juzga y da premio o castigo. Y entonces el Buda dice lo mismo que con el karma. Anger brings its own results. Que el enfado trae sus propios resultados. No tiene que ser castigo. So like get, when you, when you smoke, porque no es, sería como esa idea de que, bueno, de que el médico te va a castigar porque fumas. Esa sería la visión del creador. It's eh, y entonces, ¿es naughty? Y entonces, si fumas, right. es como, pues, para mí eso, el fumar... Entonces vas al médico. And you beg to, you forgi please forgive me, doctor. Dices, por favor, perdóneme, doctor. Don't give me por favor, no me dé el cáncer. Is that not our view of morality? Esa es nuestra visión de la moralidad. That's dualistic. Eso es dualista. That's coming from this concept. That is what's created the concept Eso viene de ese concepto de creer en un yo que gobierna eh, todo. But my Catholic mother used to say. Y ma mi mamá católica decía. Brings, has its own rewards. Dice: La virtud trae su propia recompensa. Eso es karma. Is the natural consequence of smoking cigarettes. Porque, igual que el cáncer, son las consecuencias de fumar. Is the of y el sufrimiento son las consecuencias naturales de la no virtud. Pues la felicidad son las consecuencias naturales de la virtud. Así es lo mismo con el lo mismo the con el yo like the boss, the el God, yo es creator. como el jefe el creador everything, everything, que hace everything. todo decide todo And this is the part. esa es la parte this part. eh, curiosa At this level we're a este nivel que discutimos es surgir parts, dependiente en cuanto a partes Extra part. No hay una parte extra Called I. llamada yo. Las partes funcionan, no es que no lo entiendo. Sí, funciona sin el jefe. Sí. 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 Y lo que sucede oh, es. You mean I've got parts. Oh, entonces decimos. Oh, oh qué un relief." Y dices, ah, entonces yo tengo partes, qué, qué liberación. No. No. Because body. Cuerpo, This is now the subtlest level. Este ya estamos en un nivel más sutil. Body, el cuerpo, I, eh, like I, el yo, does exist. existe does exist conventionally. convencionalmente. Pero como dice la Mazopa, Once we've una vez realizamos que el yo is a name, es meramente un nombre, the mind la mente, eh, que la mente imputa upon the valid parts. sobre unas partes válidas. Una vez realizas el significado de esto, de que por el lado de las partes there's no, atom of I. no hay un átomo de yo, entonces Rinpoche dice pero sí hay un I. But what yo does exist que existe. Is so subtle. Es tan sutil It's as if it que es como si no so, existiera. This is like getting emptiness and together. <coughs> y así es como eh, conjugamos eh, la vacuidad y el surgir dependiente. <coughs> to y eso es lo más difícil de conjugar. Because as soon as we hear emptiness, porque tan pronto vemos vacuidad, we go, oh, well, there's no I, decimos, ok, no hay yo. Might as well kill myself. Entonces, eh, Nothing matters. No importa nada. That's nihilism. No, eso es el That's the mismo, worst mistake. Que es el peor error. The other extreme. Y el otro as extremo, soon as we hear there is an I, that de does que exist. Yo, de que existe, in dependence upon this and that. Dependiendo de esto y aquello. Oh, we go, oh, thank God! Oh, Grasp. Right, right, there is an I after all. Me but no. no. So these two seem to contradict. Estos dos so This is why Nagarjuna and Tsongkhapa says we must practice. These two together. por eso es por lo que Nagarjuna en el Amazon Kappa, nos yeah. dice even, que debemos de conjugar la, la unificación de la comprensión de primero a nivel conceptual so we think, there is no porque cuando pensamos que no hay un yo que existe por su propio lado y así evitar de caer en el extremo del nihilismo tú dices a ti mismo te dices a ti mismo. Pues entonces significa que sí, que hay un yo, un yo que surge dependientemente. As as that, y tan pronto dices eso. refrain from over exaggerating the Para eh, eh, abstener, refrenarte de exagerar esa Every Dices hay un yo que surge dependientemente. It means no I its own y eso quiere decir que por tanto no hay un yo que exista so por Estas dos visiones erróneas que tenemos ahora Nihilism, el nihilismo y eternalismo digamos que estamos siempre como en estos dos extremos we have to consciously bring them together. entonces con, con, conscientemente los conjugamos? Tenemos que llegar a la comprensión del camino medio Finalmente cuando un Buda finalmente alcanzaremos esa visión cuando seamos un Buda y para nosotros la vacuidad eh, sorry. la vacuidad de existencia inherent existence el surgir de simultaneously. Eh, se conocerán simultáneamente. Y vamos hacia ello. On, check, Are we communicating? Is, we're words here. Aquí estamos hablando de palabras. How can you even make a cake if you can't say the recipe mm. right? Porque cómo podemos hacer un pastel si no tenemos una buena receta. Why do you think you can understand without saying the right words? Y cómo podemos ha, de, a, hablar de comprender la vacuidad si no usamos las palabras correctas? Yeah, exactly. What's your question? Uh, it can we the... go a few minutes over yeah. two o'clock? got one more piece to say about. It. Is that okay with people? You have to go, you go. You know, okay? uh, can I... wait, wait, Entonces, eh, bueno, queda. Ya estamos llegando al final. Eh, me extenderé un poquitito, pero no pasa nada. Quien tenga okay? que se vaya. If you have to go, you go, Okay, yep. yep. couldn't i be like an abstract concept in the same way like if a bird's flying across the sky it's flying in a straight line but you can't see the straight line it's just like a, a concept of oh, that's a bit too vague i'm sorry nope. <laughs> get it down to be more precise can you we're trying to pin something down mm -hmm. to see if it does exist and if it does it has to be separate from something else it has to have a name and a function and you have to point to it it's mm -hmm. eh, too vague too poetic okay <laughs> <laughs> es español. Mm. Well, mm. What? What you just a said relationship. That's what you said in English. Mm. Say no. what you said in English in, in Spanish, Spanish. Yes. <laughs> uh, que si el yo es un concepto pero abstracto, como si es un pájaro volando por en una línea, pues esa línea no lo vemos y no existe la línea, pero es un Yeah, and I, and then I y entonces said. que básicamente ya ha dicho que eso es demasiado abstracto y <coughs> poético que sea que se, que se, que se, <coughs> se defina mejor hay un concepto y si ese I, pensamiento concepto yo we have to, eh, have to it tenemos que definirlo point to it. y señalarlo That's it. That, eso okay. es todo. But now one more discussion I want to have y una cosa más que quiere. About the word we get hablar really about this. De la palabra vacuidad, porque podemos estar confundidos. You know, we can hear, got to Digamos, has realizado la vacuidad. Y quizás tenemos esta idea vaga de que vacuidad quiere decir nada. Pero es como el inicio. Pero pidemos las palabras, no go, oh, oh, Yo veo mi taza y digo, wow, está vacía. So exist, cup, Entonces aquí hay una cosa que se existe que es eh, vacía, pero que le falta Do algo. ¿Estáis de acuerdo? Hay una taza, pero no tiene té. Oh my God, there's no, you know, my, you know, my bank account is empty. O también, wow, no tengo dinero en el banco. There's a bank account hay una cuenta en el banco... Que le faltan euros. Isn't it? Oh, the room's empty. O la habitación está vacía. Hay una habitación lacks people. que no hay, we que le this falta concept, gente we? Este concepto lo okay. comprendemos Bouda bien. The same thing. El Buda dice lo mismo. He says everything's empty. Eh, dice: todo está vacío. Entonces, la pregunta ¿de qué, entonces, la pregunta tiene que ser, bueno, vacío de que, sutures, Y por eso es tan interesante el Sutra del Corazón. su Santidad ha Ya sabemos que en el Sutra del Corazón se enumera una lista de todos yeah. esos fenómenos eh, que están todos so vacíos. El primer grupo These are the five son los cinco agregados. Y El primero de ellos se llama forma. Y en el sutra del corazón dice: Forma es vacuidad. Form. Vacuidad es forma. Forma, is other than forma no es otra cosa que vacuidad. Y vacuidad form. no es otra cosa que forma. Esto es una forma de poner las dos the cosas, las dos verdades never, juntas. Eh, para garantizarnos de que no tenemos la visión ni lista. Okay, uh, okay, let's think, use the bank account. All right. Entonces vamos a utilizar okay. la cuenta okay. del banco. Let's say you utterly believe 5, euros in your bank Digamos tú estás convencido de que tienes 5.000 euros you en know, el banco. No eh, has you ahorrado, it's there. sabes totally ahí. 5, Entonces eh, crees completamente de que tienes 5.000 euros en el banco. That's isn't it? Es comprensible eso. Entonces tienes mucha expectativa y creencia en la presencia de algo 5, que se llama 5.000 euros and en algún sitio. Y ese sitio es tu cuenta bancaria. This, right? Eso se Not comprende. Entonces abres tu cuenta bancaria, pones tu password en... Entonces te vas al banco. Click on your statement. Eh, The bank statement. What do you call it? Bank statement. Eh, pides el estado de cuentas. Mm. And what you, in reality, what's written there? Y en realidad lo que hay ahí es 0 euros. Eh, ves es que pone 0 euros. Yeah, I promise you. Y os prometo, you won't see, you no won't go, oh, there's no euros in my bank, oh, that's cool, close the bank account again. No you, vas vas a a ver, eh, you won't see que that, I promise, you won't see that. Do we accept that? What, you, the phenomenon you will see, El que vas a ver, you'll go, oh, my God, where are my 5,000 euros? Es, oh Dios mío, ¿dónde están mis 5.000 euros? Something like that. Do you agree? Algo así, ¿estáis de acuerdo? So then, Entonces, el fenómeno que tú conoces is called the absence of euros. Eh, se llama ausencia de 5.000 euros. ¿Estáis de acuerdo another con word, eso? For absence is emptiness. O sea, es decir, una, eh, una ausencia o una vacuidad de. Y tan pronto escuchamos vacuidad como algo cósmico en el budismo, to the absolute, you know? eh, parece algo absoluto. About it. Tenemos todos esos puntos de vista ridículos the al respecto. Use of the word el, 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 el significado simple de esa palabra. Se está refiriendo meramente a la ausencia de algo. Now, Ahora, si me pides a mí que sea yo la que you, mire you pues, 5, tu estado de cuentas y no me has dicho que tiene que haber 5.000 euros, well, see the truth, won't I? yo lo que voy a ver es la verdad. I'll there are no euros. Simplemente voy a ver que no hay euros. Este es un ejemplo, pero ¿por qué entonces tú no ves que no hay euros? Estás viendo you lo otro. Will see Tú vas a ver The la ausencia of you there. de lo que tú esperabas. Es muy claro. So, you know, when I go home one night, yo a, vuelvo a casa Jake, esperando que esté Jake. Hemos estado conviviendo juntos durante 20 años. Pienso que va a estar ahí toda la vida. And a note. Y hay una nota. Gone. Rabina, Me he ido. Bye bye. <laughs> Okay, so what I will surely it is obvious. Well, is it not true that every day all I will notice in that house is the phenomenon called the ab absence of uh, absence of Jake? Eh, completamente es la ausencia de Jack. So in this sense, the absence of Jake or the absence of five thousand euros is nothing that anyone can. It's nothing that's. That's a, an object of your eye consciousness. Entonces, en esos casos, ya sea la ausencia de Jack o de los 5.000 euros, no es, algo, no es un objeto de la conciencia It's visual. A story es una historia we've made up que hemos construido basada en una serie de creencias... And all Buddha say is, y todo lo que dice el Buda durante eones in the, in the es que hemos estado creyendo en la of, existencia of words, de un yo independiente. Worry what independent like right no nos preocupemos aquí ahora el significado independiente. So Simplemente acostumbrémonos a estos términos. El Buda dice durante totally eones hemos creído completamente en la existencia de un yo independiente. De, of, what? of an independent eye. Of a type of eye that he says doesn't exist. De un tipo de que él dice que no so when you've got your concentration, Entonces, and you practice, a have done your años, analysis años, You've done your analysis, has hecho tus análisis years, years of analysis of arising. durante años de surgir dependiente. Y has llegado a tener una comprensión intelectual and y conceptual diferencial. Y, y con muchos años de práctica and the more meditation, y, y con la meditación eh, de la concentración, que llega muy sutil. En in your meditation en tu meditación manteniendo la concentración adquieres el primer nivel de concentración pasas al segundo here, y aquí eh, el objetivo truth, es ver la verdad to the y tener la realización en el hecho there no I, de que no hay un yo independent I. That's the goal. Es so in your meditation, based on your concentration, you're, 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 you're analyzing at a really subtle level. a un nivel muy sutil, Super sophisticated, super subtle level. Super super level, Analysis. Analysis of dependent arising. Del and then what happens is que it triggers es que for the first time por vez a direct insight into the fact. una visión interior en el hecho that never has been, de que nunca ha habido, no hay never could ni habrá that I. ese yo independiente. So that moment, <coughs> en ese momento, the you just cognized, el objeto que conoces is the se llama vacuidad, the ausencia of that independent I. <coughs> de un yo independiente. And that that first moment, y ese primer momento, non -conceptual, no conceptual, direct. Directo, percepción o insight into, a, directa de la o una visión truth, eh, de esa verdad is, <coughs> como ayer decía is the first es ese primer momento of your, of your de tu experiencia directa de vacuidad desde ese segundo eh, has cortado la raíz you've got more work to do, ya no hay más trabajo y ya no puedes caer de nuevo volver al sansara so la vacuidad de algo In this context, en este contexto, no es meramente no, eh, no, no euros. es meramente no euros. Es meramente euros. Contemplan la diferencia, el fenómeno que conoce la conciencia visual. Is es cero y euros. And fact a fact, a fact. Y eso es un hecho. What you cognize Pero lo que tú is this massive phenomenon es ese based upon all your assumptions en todas the shock tú, lo que tú suponías, the thing you cognize que, eh, de, is the absence of five thousand euro is ausencia de los 5, euros. Has, no, has got nothing to do with zero euro. Y no tiene nada que ver con los cero euros. So, the la concepción errónea respecto a la vacuidad like es como que, euros es como que eh, tiras o sacas todos esos euros, de, de, la oh, no euros. Uh, blah, blah. de la cuenta bancaria y dices, wow, no hay euros, está vacío y bla, bla, bla. Eso sería nihilismo. La vacuidad de tus 5.000 euros es un fenómeno muy específico. That's a rich phenomenon. Un fenómeno muy rico. It's not like there's no. Oh, we say, oh, there's no, I. no es que digamos, oh no, hay yo, Means no hay like yo. out there somewhere in the universe there's no I. Pensando en. Shut <laughs> out en all the pieces, universo, there's nothing left. Y que como que has quitado todas las piezas y no queda nada. That's Eso sería nihilismo. That is not the meaning of emptiness. No es el significado de la vacuidad. The significa significado de la vacuidad es la ausencia aquí of the del yo you was there. que pensabas que estaba. Es un fenómeno muy diferente. We comunicamos yeah. Entonces, eh, sorry. It us, it us. Entonces, Entonces, todo, este, todo esto sobre la vacuidad yeah. nos confunde. Entonces, de nuevo, el objeto Okay, so this is where you, form is emptiness, oh. emptiness is form. Y esto, eh, hablamos de formes, vacuidad, vacuidad es you could just as easily say, forma. you could just as easily say, podríamos decir, self is emptiness, El yo es vacío. emptiness is self. Va cuidades el, eh, eh, el yo, no es otra cosa Emptuous que va cuidad. Va cuidando es otra cosa so que this el is yo. Helping us realize y eso nos ayuda a realizar the two truths las dos verdades que van siempre Therefore, juntas. It can never be nihilism. Entonces nunca caeríamos it can en el nihilismo o eternalismo. Especially not nihilism. Especialmente so, no en el nihilismo. ¿Te aceptas? That in that bank account. ¿Qué esa cuenta bancaria? Um, okay, if it's a valid bank account, if there were 5,000 euros in it, you would accept, isn't it, that there's a phenomenon called 5,000 euros existing in your bank account? do you agree? si fuera una cuenta bancaria válida que tiene 5,000 euros, estarías de acuerdo en que existen esos 5,000 euros, ahí. there's one phenomenon called a bank account, because there's a phenomenon that has a phenomenon called 5,000 euros. there's one phenomenon that's called 5,000 euros. Okay, the key point here. Pero aquí la When clave, cuando estudias la filosofía budista, for that which <laughs> en lo primero es estudiar los diferentes eh, sinónimos de lo yeah. que existe. Phenomenon. Fenómeno, Object of knowledge. objeto de conocimiento, Object. objeto uh, existent. existente. Uh, established base. Base establecida. Pues de this is a massively eh, important because a eh, cinco hay más, pero esto es muy importante comprender. Because Buddha says, eh porque right now, having delusions, we are believing dice, in phenomena that don't exist. Porque el Buda dice, teniendo estas ilusiones, estamos creyendo en fenómenos que no existen. Delicious divine chocolate cake that will make me happy does not exist. Ese pastel delicioso de chocolate que me hace feliz. No ¿existe? Who left me for another person, who's the cause of all my suffering? That Jake does not exist. Y ese Jake que, eh, ha, que me ha hecho feliz y ahora busca otra persona tampoco existe. Co comprendéis? So the, the mm. definition of an existent. La definición de existente is that which can be cognized by mind. Es aquello que puede ser conocido por la mente. That's actually uno implica lo otro it shows the centrality of mind in buddhism que, shows, the centrality of mind, es, the cent es central mind. En, en, el, so, en el budismo esto entonces, What exists is called a phenomenon, lo or que existe es un fenómeno objeto o existente. Entonces, podemos estar de acuerdo en que podrían haber 5.000 euros en el banco. Si así fuera, entonces el objeto de nuestra cognición serían los 5.000 dólares. Pero si ahora hay 0 euros... There, pero lo que tú conoces es otro fenómeno que se llama ausencia de 5.000 euros. Y eso también es un fenómeno que existe. ¿Aceptáis eso? La ausencia de 5.000 euros es un eh, fenómeno muy poderoso para ti. La ausencia de Jake es también un objeto muy claro para mi mente. Es así que es. Así es como This funciona la vacuidad, ausencia de un fenómeno que consideramos so, increíblemente real. If there is 5, euros, si hay 5.000 euros que ahora no existen, where does it exist? ah it no, perdona, a question, perdona, it? no, ella ya hoy también. Si hay 5.000 euros, ¿dónde existen? Where does it exist? In the bank account, it's easy. La, it's banco. easy. Do you accept that five thousand euros lives in your bank account? It exists there, doesn't it? You've aceptáis, got to point it out, don't you? ¿Do you agree? 5, euros? When Jake hadn't left me, where did he exist? Bueno, pero si Jack in my house, abandona, right? Eh, Do you agree? Existe, so when caso, he's left me, he left that object that I'm cognising every day, that object that i every day, sorry, and that my heart my corazón, broken, the phenomenon, the, Jake, the phenomenon called the absence of Jake, where does Jack, that... Phenomenon Dónde existe ese fenómeno? <laughs> where? The mind. No, no, where, where? The mind? No, no, it's more simple. Where? In your home. Thank you. Yes. If que en su casa. If I think five euros in my pocket. Si yes, yo digo que tengo 5.000 euros. En mi bolsillo voy a cogerlos. Where would the euros exist? ¿Dónde existirían los 5.000? En mi bolsillo. Go, oh my god. Pero entonces digo, oh Dios, ¿qué he descubierto? The of 5, la ausencia where de 5.000 euros. ¿Dónde existe la ausencia de 5.000 euros? En los mismos lugares en los que debería haber sido. En mi bolsillo. La ausencia de esos 5.000 dólares existe en el mismo lugar donde creía que existían so, los 5.000 en is mi bolsillo. No I. Entonces esa sensación is de no, no hay yo. Oh, everywhere donde no hay yo o oh, por todas partes nihilism. eso es nihilismo Lord says in the Heart Sutra, lo que el Buda nos dice self is el, el yo está vacío la vacuidad es That's yo. Like saying, lo que está diciendo bank es la cuenta bancaria is where the bank account Is emptiness of five thousand euros and emptiness of five thousand euros. Y la de five thousand euros exists in the bank account. En el you banco. can't have one without the other, can no you? Tener una sin otra. Because emptiness of five thousand euros isn't some abstract thing in the world. Oh, well, there are no five thousand euros everywhere. Rubbish. It's really specific. Esa de de five thousand euros que como en el es muy es That's why you have to decide the parameters. Por eso es por lo que tienes que decidir eye, eh, 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 ubicar ese fenómeno que llamamos yo is the parts, eh, entre las partes right there, buscarlo justo ahí there, para buscar ahí el fenómeno que piensas que existe ahí ese yo separado. And then what you discover, y lo que descubres right there, justo ahí, en los agregados, as as says, como dice la mazopa, la ausencia eye. de ese yo. Si hay un fenómeno, tienes que ser capaz de it, definirlo y is. señalar dónde está. So can mi... never be Entonces así no puede haber nunca Because ni mismo. Eye, Porque el, el yo convencional... That's where the, ex, the, the existence of the emptiness of the inherent I is. Ahí es donde existe la ausencia de un yo e inherente. Did you get enough about the ego and self? Loved it. Good, darling. So clear. Very so happy. Clear. Good. So Thanks, sweetheart. Thank Bye. You Are we communicating here? ¿Comunicamos? So just getting used to these words is so important. It Tenemos que ourselves eh, familiarizarnos in this stuff, in it? con estas palabras. So emptiness is not something cosmic. La vacuidad no es algo cósmico. Well, it is. Lograrlo sí. Pero os, sure. os digo que es menos más dif menos difícil que la yeah. bodichita. You know? e yo me da hasta miedo hablar de la bodichita. <laughs> Cuando escuchamos bodichita es algo increíble. You know? anyway, Maybe that's talk. Any bueno, quizás you? ya es bastante. <laughs> de lo dejamos. One, Uh. Go. Could, could you say? Yeah. Kind of that if you have 5,000 in the bank account and, and, and you lose them, you, you get zero, right? Uh. But the feeling is minus, is a wrong math. Yeah. It's minus okay. 5,000. No, okay, it's, it's but here, La analogía que uso es porque el 0 es el sinónimo para nihilismo. Podría haber 57 euros en el banco. Perdonad, puedes empezar a traducir la pregunta porque si no, luego es muy difícil. <laughs> Listen, the real point is this. Esperar, la cuestión eh, es en español. Si <laughs> ¿La dices en oh, okay. español? Okay. De, de cierta forma, podríamos decir que al perder los 5.000 euros. Quedamos en cero, pero lo que sentimos es que quedamos en menos O sea, mil. Hacemos una matemática errada. Okay. Okay. Like that, but it's just, it's just, es un it's poco not quite right así, there. pero oh. no exactamente. El punto es que la cuestión es que la pensamos es ahí. ...que el yo que pensamos que está ahí... We don't think we think it's there, ...que no pensamos que, pensamos que está ahí... There. ...sino que asumimos que está so ahí... Tan, ahí ordeal, ...tan primordialmente... ...que todas nuestras miedos... ...creencias, sentimientos... Eh, ...están basados en esa suposición... It's so assumed, ...está tan asumido... Eye, ...la cuestión de un yo independiente... ...que al escuchar el significado... Ah, no, perdona, que cuando yeah. escuchamos de esto parece que no tiene sentido. So all Buddha saying is, Todo lo que dice el Buda es There is no, independent I. no hay un yo independiente. Of it. Hay diferentes niveles. Y de lo que hemos estado hablando hasta ahora no es el más so sutil. The subtlest, lo más sutil... ...otra forma de decirlo... Literally, ...literalmente... There's no, no, there's no, I, ...no hay un no yo... No, ...no hay fenómeno... ...Dios, cielo, tierra, rojo... ...o lo que sea, cualquier fenómeno... That exist from the mind it. ...que exista separado de la mente que lo nomina... No, meaning in a thing ...no hay eh, sentido, significado en una cosa... That isn't coming from the mind que no venga eh, de la mente. Esto es más sutil. So, says, como el Lama Zopa dice, that. realizar eso no es como si no hubiera un yo. But then, on a rising, Pero al surgir dependiente hay un yo. But what does exist Pero lo que is so subtle. Es tan sutil, it's as if it doesn't. Si no so these are the words of a yogi. Son las these de are the un words yogi. of a person who experiences the truth of this. So eso. it's tasty to hear it. It's muy like an indication, it's an indication of something. Es it's an indication of something. So we have to learn the words to get this one. That's it. Eh, sorry. We have to learn the words to get this meaning. Tenemos que aprender las palabras para conocer ese significado. So the dollar one is just a good example because naught is our feeling of nothingness. In that sense. En ese sentido, the analogy I'm saying is. Eh, lo que okay. Digo, the difference again. Listen to me, Lucas. Lucas. The difference is. La diferencia I've never had Jake. De nunca haber there has never been a boyfriend. De que no ha sido mi amigo, pero so there's no. just no Jake. There's no boyfriend. No hay no, hay novio, no hay Jake. That's, a, that's like the zero. Lo mismo que el cero. And that's just there's no, there's no Jake. No Jake. That's very different Pero es muy from when Jake left me. me because in my mind, all I've got is the eight of the lack of Jake. En mi mente lo único que está es la that's de very Jake. different from merely not having a boyfriend. I want to do try to get the analogy. Que veáis la merely no boyfriend. de meramente no tener un novio no euros, meramente no tener euros is like the for es como la analogía de But nada 5, euros, pero la ausencia, 5, of Jake, euros, ausencia are de 5.000 euros la ausencia de Jake and and es mucho más poderosa y rica porque está basado en la asunción de lo que pensamos que debería estar ahí Yes, I think, mean, um, but for me, since the zero would not be nothingness. Okay, well then don't, just hey, forget, favor, don't use exact, we're getting too wrong in the wrong direction by talking this way. It's bueno. not the meaning. I'm, I'm, my, my, I will, just leave that one in. Dejamos, lo dejamos estar. So just a couple of things I want to prove, trying to get, to, get us to here. Hay un par de cosas que quiero resaltar. Okay, I'm, everybody's mm -hmm. dribbling out. I, really yeah, it's really species to finish like this. I better finish. It's very late. Yeah. I want to dedicate and everything. i Okay, so just if you want to go now, I'm finishing in a minute, okay? So, is to understand the crucial understanding of the word dependent. Entonces es eh, comprender, eh, es vital comprender and la, la, de, la interdependencia, the of these, and de, tanto de interdependiente and como de like, independiente, independiente. El uso de la palabra va cuidado. That's not Que no quiere decir nada. And the, and of the key point here is, y el punto clave. T could exist. El T puede existir. 5, euros could exist. Los 5.000 yeah. euros pueden existir. You know, could exist. Jack podría existir. But pero, an independent I, el yo independiente never, nunca isn't, and could never exist. Nunca ha existido, ni existe, ni It's existirá. Much more Entonces es una ausencia mucho más radical. So just a, uh, Esta That's es right. una analogía simple. So, okay, do, do. Food for thought. Enough. And you add to this mix, ah, sorry, you add to this mix, entonces si And añadimos you become a Buddha. la bodichita a esta comprensión, Then you a Buddha. entonces te conviertes en un Buda, okay, so entonces quizás la próxima vez bodichita, <laughs> dice que, lo, que me lo encarga, <laughs> so entonces vamos, okay, a ver, so we think all these thoughts we've had. Entonces, sorry, todos estos pensamientos que hemos tenido, tantos pensamientos como hayamos tenido, tantos momentos que hayan... tantas semillas que hayamos plantado, Eso. quizás no las recordamos 100%, pero all están todas dentro, so seeds, que podamos nutrirlas practice, con práctica, efforts, con esfuerzo, without, you know, analysis, con análisis, y purificación, moment, cada momento, que tengamos gran confianza. Say, eh, y, como, practice makes perfect, y como Buda dice, la práctica nos hace perfecto. Los tibetanos dirían: todo se vuelve más fácil mediante la familiaridad. And never give up. Y por tanto, nunca abandonen ese potencial increíble. And then, as I said, add mix. Y si añadimos la bodichita, as well. podamos así ayudar a otros. Página yeah. 3235, okay. probablemente. Okay y es la yes, yes, yes okay, great, no yeah. Do, the, the el número dos Chum, la de la bodichita mm -hmm. que es el segundo verso chancho sencho primero primero <speaking>

eh, we, eh, la, la oración de larga vida suante al Dalai Lama que la tenemos en la página 273 creo sí es eh, bueno en español ...y la mazo en la página 279... ...tú que sostienes el camino moral del suyugador... ...que sirves como el generoso que lo soporta todo... ...que mantienes, preservas y esparces... ...la victoriosa doctrina de Manyunat y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Salvador mío y los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga. Y dedicamos muy especialmente por el buen renacimiento de la madre de una compañera, Rosario García, también por el buen renacimiento de Esteban, así como por todas las personas de la lista de oraciones y por todos los seres. Y hacemos el ofrecimiento del mandala, página 100, eh, la cortito. Eh, la de, eh, perdón, perdón, perdón. Eh, antes de eso, la de Lama Osel. Eh, y and, and, and luego like, Ok, eso es todo. Bueno, pues eso, que dedicamos también para la larga vida del Lama Osel y ahora. Y para que se manifieste como Lama Son Capa, dándonos enseñanzas. Pero que todavía no tengo los méritos de verle como Lama Son Capa y de que se manifieste como tal. Página 100. Sashi, poki chime, tochan, riral insignite y empadi. Sange sin tumite, burbayi, drocuna la sin la chupas. Y es un lamecuse, rasten y nancatrin lecho, chugiepada. Los ante pedro mesas ungi, drove musel e Imaginar que el Buda acepta esta ofrenda felizmente. Y da Kurururana mandala cano. A okay, thank you so much gracias a todos. And my eh? to my voice. y a mi voz española. <laughs> <laughs> Por su bondad y paciencia. To my, my words to her, her words. It's A Paloma. <laughs> Ah. And thank you, Steve, y por me. supuesto a Steve por invitarnos, invitarla. Que pueda el centro crecer y florecer. Eh, y también night, Steve. <laughs> no, really, I really think it's about time the centre's all started having midnight meditation. Y ya dice que pueda venir gente día y noche y le pregunto también la <laughs> noche. <What? laughs> midnight meditation. Uh, no, it's Para. past my bedtime. <laughs> Y si esta tarde, es el mejor tiempo para meditación. Midnight meditation. Think of the people you're pouring. Sí, que venga la gente a meditar por la a medianoche, dice. Okay, bueno, pasar, pasar, pasar. Muchas gracias. Gracias. Es un pequeño regalito del equipo lagallero. Ah, gracias, Bonico. Gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué decía? Gracias. Have a long life. Have success in all of your projects and come back soon.

We'll do a, a Soon. A trip here in Spain and then go back. Yeah? And next time I'll cut the I don't know. See what happens. All right. All right.